Hola chicos, bienvenidos al siguiente capítulo de Time Traveler. En el último capítulo nos hemos quedado en que hemos conocido un nuevo personaje, un futuro capaz, quién sabe, un nuevo ship, aunque me dijeron que quién sabe. Y bueno, escucho. ¿En qué nos hemos quedado? O sea, Maya había escuchado un ruido, ¿me equivoco? ¿O fue a ver algo? Vamos afuera. Y también. ¡Anillo de luna! ¡Oh! ¡Qué! Ah, no, es cierto que Anillo de Luna es un caramelo, no es un accesorio. Bleh. Joder, Dios, no me puedo creer esto. ¿Cuánto tiempo estaba acá? Ha dado vueltas. A ver, por curiosidad. 5 minutos. Muy bien, 5 minutos grabando el pedo. O sea, lo único que tenía que hacer era venir y colgar lo que había. Me cago en. Ah, que es ir y colgar de una en una. ¿Qué fue lo que acabo de agarrar? O sea, es cierto, no entendía la forma de esa cosa, a ver. O sea, es ir y colgar. ¿Una almohada? ¿Es un osito? O sea, básicamente estoy arreglando la casa, sin más, así sencillito. ¿Capaz son platos? Bueno, esto va para acá. Muy bien. ¿Y lo que agarré, qué cuernos era? ¿Una sábana? ¿Ropa? Esa no tiene mucha forma. A ver. Ahí está, era una remera. Ya está. Era eso sin más. Ah, bueno. Bueno, habré saludado ya. Así que. En el capítulo pasado nos hemos quedado viendo a nos visitó Molinete. Los que algunos los shippearon épicamente. Yo incluido. No sé, shippeó todo el mundo con Mai. Es que es shippeable la pobre pequeña perversa. Sin embargo, creo que no es legal. Ah, fotografía. Bueno, dice, ahora cierra tus ojos. No, no te preocupes, no sé quién está hablando. Es solo que esta. ¿Que esta es la última? Confío en que lo lograrás esta vez. Oh, ya este día. Dios, esto recuerda a los lunes. ¡Es horrible! Recuerda los putos días de clase, o sea, me duermo. Los días de fin de semana me duermo, me levanto y digo, ah, he dormido. Bueno. Pero cuando es día de semana y sé que el día siguiente tengo clase, me levanto, duermo tan deliciosamente. Estoy. ¡Oh, la cama está perfecta! Y cuando duermo y me levanto, digo: ¡No! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡No me hagas sufrir esto todos los días! Y hoy es viernes, así que fiesta. Sí, debería. Sí, prepararme. Soy yo, la casa tiene más color. Ah, porque es de día. Era de noche, así que por tanto era más oscuro. Vámonos, chicos. Primero que nada, mejor pregunto por el libro de partituras de mi vecino, el señor Blaine. Sí. ¡Blaine! ¡Larga la partitura, hijo de puta! Pues le vengo y se las robo. Es que vecino es una palabra muy. Muy compleja, ¿eh? Hay muchos vecinos acá. Básicamente todo este edificio es tu vecino. Quien dice preguntar dice vengo y se las robo. No. Blaine. O Blaine. O como cuerno se diga. ¿Dónde estás? Señor Blaine. Sí, ¿quién es? No sé si es gordo, flaco, yo qué sé, o viejo. Oh, perdón por molestarlo, señor Blaine. ¿Pero podría pedirle un favor? Esa voz. Oh, eres tú, pasa, por favor. Gracias. Hola. Sí, ¿qué necesitas? No parece viejo, pero le hago voz de viejo igual porque pintó. O gordo, me parece. Lamento molestarlo tan temprano, pero me estaba preguntando si podía prestarme el libro de partituras. Ah, porque había acordado juntarse con Molinete. Yo le digo Molinete, tiene otro nombre, pero le digo Molinete porque me cae bien. Si le cae bien, le pongo un sobrenombre. El buen Molinete, para. Porque él toca violín.
Si apenas suena. No, él toca el piano y yo toco el violín. Exacto. Apenas suena mal. Pero bueno. Y le voy a dejar las partituras y nos vamos a marcar una pieza de obra maestra increíble. No, ese libro. Sí, por supuesto. ¿De verdad? Por supuesto. Pero creía que tocabas el violín. Ah, sí. Es solo que un amigo me visita hoy y me gustaría escucharlo tocar el piano. Esa es la razón. Oh, un amigo, ¿eh? Sí, un amigo. Bien, usualmente lo dejo en la recepción si lo encuentras. Devuélvelo, por favor. Devuélvelo primero. Porque olvidé tomar unas composiciones personales. Mis imágenes y anotaciones personales. ¿No sabía que el señor Blaine componía su propia música? Sí. Música. No mires dentro del libro. Y bien, ¿podrías hacerme ese favor primero? Claro que sí, señor. Bueno, vamos a la recepción. Qué silencio, ¿verdad? Solo está ese tipo ahí. Es un rarito. Vámonos. A ver. Oh, buenos días, señorita. ¿Es mujer o hombre? ¿Eres un chico o una chica? Buenos días, señor. ¿Te has sentido mejor? Mucho mejor, gracias. Ya veo, eso es bueno. Oh, señor. ¿Sí? El señor Blaine ha dejado un libro. ¿Un libro? Ah, sí, un libro por aquí. Toma. Libro de partituras. Hasta luego. Estoy partiendo de algo. Oh, va solo. ¿Qué pasa, Molinete? Ah, buenos días. Ya estás aquí. Sí, buenos días. No sale, este tipo le hizo una voz normal, creo. Kiochi, pero era Kiochi Sorrentino, algo por el estilo. Sorrentino es un tipo de fideo, pero. Un tipo de pasta. Pero no, Molinete le dije. Sí, buenos días. Traje algunos pasteles conmigo. Genial, de acuerdo, no sé qué cosa, que lo leí, pues idiota. Claro que sí. Bueno, que me espere, que ahora vengo. Voy a empolvarme la nariz. ¿Por qué el recepcionista está sonriendo de esa manera? Además, tiene un ojo abierto ahí, en plan, te está chusmeando. Está sonriendo de esa manera. Eso es lo que van a hacer. ¿Dijiste algo? Ah, nada. Está chusmeando ahí, mire cómo sospecha el chino, el recepcionista. ¿O no? Me metiste el. ¡Ay, Dios! Respawneamos ahí. Me metiste el gusanito de la duda, ¿no? Muy bien. ¿Eh? Casi olvido devolver el libro al señor Blaine. Disculpa mientras tanto. Necesito devolver algo primero. Luego iré al baño. Luego iré al baño. Olvidé traer algo mío y. Si alguien entra y lo ve, bueno. ¿Comparten el baño? Sí, solo hay dos baños en el edificio. Y si no voy primero, madre de Dios, lo que hace el señor Blaine. Supongo que no fue prioridad el construir este edificio. ¿No es algo molesto eso? Y mira, yo te digo, yo comparto una casa con cuatro y ya es jodido tener un solo baño, así que me voy a imaginar con 20. ¿No es algo molesto eso, si puedo preguntar? Sí, bien, es un edificio enorme, tienes razón, pero nunca lo he pensado de esa manera. Regresaré en un momento, si me disculpas. De acuerdo. Prepararé un poco de té mientras tanto. Por favor. Hasta luego. No me robé nada. Yo te vigilo, perverso. ¿De acuerdo? Primero dejar esto. ¿Dejar qué? ¡Oh, Kiochi! ¡Mira esa! ¡Dios! ¡Tordísimo, hijo de puta! No, si es nivel 1, o sea, para parecer un policía, sos un mierder. Tengo toda la misma cosa que la chica. El alma me hace mierda, o sea, no me ayuda en nada. ¡Una katana! ¿Qué dice? El tipo va a catanazo por la calle. Talismán negro. A ver. Técnica. No, no, no dice nada de estado o algo así, no puedo ver más detalles del chico. Katana normal. ¡Ojo que tiene ataque este tipo! Técnica. Katana normal. Corte a un enemigo. Este tipo sí pelea. Ya era hora. Primero dejaré esto en el sillón. Bueno, déjame dejarlo. Ah, este. Ah. Me siento como en mi casa ahora.
Momento. Momento, ¿qué es esto? Se escucha a Mai. ¡Que empiece el juego! Yo también tengo este libro. Y este. Oye, ya me cerró la casa entera. Así que hay tanta desconfianza. Ahí está la tetera. Bien. El té está listo. Eso fue rápido. Sí que se está tomando su tiempo, habla de Mai. A este paso solo yo voy a disfrutar de todo esto. Me pasa en eso. ¿Hay una manera de poner los platos o algo así? Bueno, hay un plato ahí. Bueno, y... Kyochi. Sí, Kyochi, yo le digo molinete. Se la pasa acá todos los días, básicamente. Viene a visitar, nos ayudó una vez porque estábamos medio enfermitos. Hola, ¿qué pasa? Ah, ahí estás. Ya regresé. ¡Wow! ¡No me digas, carajo! ¿Volviste? ¡Madre de Dios! No. Ya he preparado té. Ya está listo. Lo siento, pensar que eres mi invitado. Está bien, ya que fui yo el que pidió venir aquí. Y no acepto no por respuestas. De acuerdo, entonces, vayamos antes de que se enfríe. Es normal que con Mai siempre haya una tensión en los labios de ambos. Con todos encima. Salvo con el abuelo, pero con todos el resto. El té está por... Realmente te preocupas por cosas tan pequeñas, ¿verdad? Eso es porque... Esa es mi manera de ser. Pero nunca he pensado en mí misma de esa forma. Debes perdonarme. No es correcto, pero suelo decir las cosas sin rodeos. ¡Este tipo me cae bien! Y tengo la foto de Kyochi ahí. Y Kyochi. ¡Ah! No, Kyochi no. Y Kazuki. ¡Ah! ¡Mi intestino! No, ya de verdad, los dos me caen bien. Si me hacen elegir a los dos, estoy en la mierda. Bueno, eso mal. El tipo tiene una katana. Su imagen de perfil es un ojo abierto en plan. Que te reviente, hijo de puta. Te hago mierda como quiero. Y el flaco habla sin rodeos. Así me cae bien. Vamos, putito. Bueno, es un mal hábito que he ganado por culpa de todos mis viajes. Yo no recuerdo cómo solía ser. Pero tú estás bien de la manera en la que eres. Recuerdo a mi maestro solía ser así. Siempre me gritaba que no jugara con las lombrices del jardín. Eso de comérselas está mal. Él siempre estaba vigilando todo lo que yo hacía. Incluso cuando iba al baño. A veces no entendí esa actitud. Siempre me regañaba por todo. Kyo, lava tus manos. Kyo, no insultes. Kyo, no le arrancas la cabeza a ese gatito. Kyo, no hagas eso. Kyo, no toques eso. Eso sí. Dios, ya no sé por qué sigo cuidándote. Así que eras esa clase de niño. La clase de niño que no importa. ¿Que no importa? Fork. ¿Cuántas veces le digas que no haga tal cosa, lo hace de todas maneras. Es el mejor clase de chico. Sí, yo solía ser así, pero ahora he crecido de la manera que soy ahora. Sí, la verdad, todos nos volvemos así. Creo que el mundo me hizo de esta manera. Dijiste que tienes un maestro. ¿Qué es lo que él te enseña? Pela la katana y... A pelear. Bueno, le digo maestro. Pelé era más como un querido amigo para mí. Yo solo era un niño, y él no era más joven de lo que yo soy ahora. Nos encontramos el uno al otro. Yo no recuerdo muy bien a mi padre. En ese sentido, él era un poco padre y amigo para mí. ¿Acaso él...? Sí. Me siento un poco nostálgico al recordarlo. En ese entonces él estaba muy herido. También muy solo y triste. Yo lo encontré en el bosque. Él estaba tan herido. Casi moribundo. ¿Sí? Lo llevé conmigo hasta un pequeño santuario abandonado. No muy lejos de donde estábamos. Y luego de eso, como yo no tenía nadie con quien vivir, y él no tenía nadie más cerca suyo, simplemente comenzamos a vivir juntos. ¿Así que al final todo terminó bien? ¿Qué clase de historia fue esa? Oh, sí, soy una historia muy gay, pero bueno. Oh, sí, debo de estar aburriéndote al contarte todo esto. Mira, con la cara de Mai un poco así, no lo disimula. Por supuesto que no es agradable escuchar sobre ti. ¿Qué quiero decir? Es interesante escucharte. La tengo en el bote, piensa este. ¿Qué hay sobre ti? ¿Cómo fue tu infancia? No lo sé. No recuerdo muy bien. ¡Para variar! Honestamente no tengo ni idea de cómo fue mi infancia. No es como que yo la haya vivido. Bueno. Ah, eso es. Hay personas que no recuerdan sus infancias. Sí. Creo que yo soy una de esas personas.
No te conviene saber de mi infancia y que por mi culpa mi madre está muerta y mi abuelo quiere verme muerta, pero esta tarta está deliciosa. Me alegra escuchar eso. Ah, deberíamos ir a esa tienda de té que recientemente abierto. Dicen que prepara pasteles deliciosos. Sí, todas estas nuevas influencias de Occidente hacen que... En primer lugar, ¿dónde estamos ahora que lo pienso? Todas influencias de Occidente, o sea... ¿Estamos tipo Asia, India, yo qué sé, algo por el estilo? ¿En Oriente o algo por algún lado? Y segundo, ¿por qué esto me sonó tan anime de que siempre los, nunca han visto en esos animes shojo que siempre, oh, es que abrió una nueva tienda de pasteles y son súper riquísimos? Y una mierda, nunca abren tienda de pasteles, es una mierda, una puta mentira. Acá en Berisso abren tienda de quesos. En realidad lo último que abrió en Berisso es una tienda de quesos. Así, tan romántico como suena. Voy ahí y le pido uno azul. Ahí está, tan romántico. Mira, querida, compré un Monster. La ciudad crezca de esa manera tan rápida y bonita. Así es, me recuerda un poco a Londres. Parece ser que estamos ahí, esta parece la misma tierra de acá. ¿Así que has estado en Londres? Por favor, dime cómo es. Y mira, está lleno de niebla y antes el río se usaba como desagüe. ¿Cómo te quedas? Bueno, he viajado a través de toda Europa y debo decir que Inglaterra es uno de mis países preferidos. Bueno, si toca hacerle el tirando inglés. ¡O sea! Aunque no creo que regrese. ¡Embolia! No creo que regrese, ¿eh? Bueno, cierta vez conocí a una chica. Fue cuando apenas había llegado a la ciudad de Londres. Ella realmente me acosaba. ¡Wow! Esto no lo he vivido. Era una chica muy atractiva. Tenía una tienda de flores. Sí, soy un poco homosexual. No, mentira. Esa tienda era un pasatiempo que tenía. Ella era la hija del dueño del lugar donde yo me hospedaba. Solo encontré agradable su tienda. A ella no, ya que me gustan las plantas, pero... Pero ella... ¡Me ató y quiso violarme! No, pero ella no estaba bien de la cabeza. No comprendo qué es lo que ella pensó de mí, pero... Mira, comenzó a hablar de trastornos mentales de la gente. En las primeras salidas... Lo mismo es un poco raro. O sea, lo mismo es un poco incómodo, más que raro. No comprendo qué es lo que ella pensó de mí, pero... Estaba algo loca, tal vez. Incluso ella me propuso matrimonio. Dios, ese hecho está rotísimo. Le proponen matrimonio por la calle, así. Las londinesas están que arden, la jodida. Y no nos conocíamos en lo absoluto. Yo solamente quería ser amable con ella, ser su amigo. ¡Uy, el tiempo deja en la friendzone! Está rotísimo, hermano. Choca esos cinco. Buena esa. Ya que yo no conocía a nadie en Londres, pero... Ya que en verdad ella... Prefería ser una persona delicada. Parecía una persona delicada, pero... Pero... La chica no estaba fea, ahora que lo digamos. En verdad... Que ella era terrorífica. Era una femenina. ¡Tenía vagina! No. ¿Terrorífica? Ella me perseguía. Sí, un minion de 1,50 m contra un flaco de 1,80 m. La diferencia era muy peligrosa. No, sí, de verdad es que aunque mida 1 m, ya da miedo que te persiga alguien. O te siga. Revisa mi correspondencia. Bueno, ya te creo, Kiyoshi. Ya te entendí, Molinete. Estaba loca. Se presentó ante la sociedad inglesa diciendo que ella era mi prometida. Dios, está muy mal la chica esa. No permitía que ninguna mujer se acercara a mí. En verdad, fue terrorífico. Cuando ya le dije que yo ya no quería volver a verla, ella no lo entendió. No lo sé, ella pensó que vendría conmigo. Una noche escapé tomando el primer barco mercante que venía hacia aquí. ¡Oh, mierda! ¡Ya me ganó una enemiga! Así que cuando llegué aquí, me prometí que no regresaría allí de nuevo. Probablemente no. Lo siento. No fue mi intención sonreír. Pero ahora sé que eres mío. Y se quita la máscara y Mai siempre fue la chica esta. Dios, hubiese sido súper épico eso. Un giro, un plot épico. Eso es lo que me hace gracia, la idea de que le temas a una chica. Mai, te falta de comprender que los hombres también a veces somos perseguidos y no... Y así como ustedes los pueden acosar, acá igual. Eso es porque tú no lo has visto. Su mirada insana era... Era como la mía. El solo recordarla me da escalofrío.
Ella solo quería sexo y yo quería amistad. ¿Por qué las mujeres son así? No quieren amistad, quieren sexo desenfrenado. No. Por favor, dejemos. Estoy de buen humor, creo. Por favor, dejemos de hablar de ello. De acuerdo, entonces, cuando hago voces estúpidas y le subo el tono a la voz agudo, es porque estoy de buen humor. Y eso fue básicamente lo que sucedió. No puedo ellos te confundieran. No puedo ellos te confundieran con el asesino. Mai, ¿estás bien? No, es el pequeño retraso que tengo por la memoria. Yo tampoco. Eso sucedió porque yo estaba en el lugar y en el momento equivocado. Sonó muy mafia eso. Pero ahora está bien, pero todo está bien ahora. De verdad que tienes una vida interesante. Eso supongo. A veces siento como si hubiese vivido por muchos más años. Así que, señorita Mizuno. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 20 años. ¡Oh! ¡Buen hermano! ¡Hermano de edad! Tengo el hermano mamífero que tengo ahí a Orca y tengo el hermano de edad que ahora es Kyochi. Buena esa. Buena pelirrojo. El buen molinete, 20 años. Hermano de edad. Yo cumplí 16 en enero. Kyochi, dame un momento, tengo que hacer sumas. Veamos. Según la ley, me indica que los 16 años es legal o no es legal. Estamos en un predicamento. Bueno, si se supone que tenías 22, 21 años en Honey Pop y la gatita tenía 15. Creo que era legal a los 16 y llega con consentimiento. Dejamos, seamos que. Esta no va a tirar de hermanos, así que. Eso fue hace casi un mes. Así fue. Dijo enero, ¿no? Entonces estamos. Hace casi un mes. Estamos en febrero del. En febrero de quién sabe qué año, pero con. Tiene 16 años. No es tan joven, digamos. Así fue. Fue el día más frío que recuerdo. El 2 de enero. Recuerdo no haber salido de la cama en todo el día. Sí, también pienso que es un poco triste. Así que pasaste tu cumpleaños sola. No estaba sola. Estaban los ácaros de mi cama. La cara de. ¡Y mirá! ¡Y mirá! Bueno, la radio estuvo encendida todo el día. La Red 92 de toda la vida. Ese tipo de vida ha de ser solitaria. Bueno, prefiero la soledad que me estar acosando a una puta loca, así que vos disfrutá tu vida y yo la mía. Forro. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? ¿El mío? 21 de junio. ¿Qué dices? ¡Su cumpleaños fue hace nada! ¡Flaco, cumpliste los 20 hace nada! ¡Estás loquísimo! Che, feliz cumpleaños a Kyochi. ¿Kyochi? Oh, de paso. Veamos, 21 de junio cumplió Kyochi 20 años. Ah, soy más grande, pequeño perverso. Digamos que cumplió 20 y no 21, así somos felices y todo. Seguimos siendo hermanos. Y el 22, si no me equivoco, el 22 fue el cumpleaños neutral. ¿22 o 23? No, 23 tuve el examen, 22 sí, fue el cumpleaños neutral. Oh, mi buen hermano, el buen ángel. Ese es el primer día del verano. Sí, entonces no está nada, porque acá en Argentina es el primer día del invierno. O sea, están. No sé dónde están ahora que lo pienso. Es más fácil de recordar que el mío. Ni hablar, el tuyo es un lindo número. El 2. Ella es un buen número 2. Es un 10 después del primer. No, eso es una bruja del mar que conozco. Es un 10 después del primer día del año. Tiene sentido. Todo el del mundo. Todo sentido. Una vez escuché una historia que decía que. Las personas que nacían el primer día del año era porque ellos no podían esperar para llegar al mundo al primer día, ya que ellos quieren ser tan nuevos como en el año mismo. Los buenos chamullos. Y las personas que nacen el segundo día es porque ellos ya saben que hay algo mucho mejor que el primer día. Eso no tiene sentido para nada. Bien dicho, Mai. Decirle que deje de decir boludeces. ¿Podría ser que él está tratando de subir mi ánimo? La verdad es que mucho. ¿Ustedes son capaces de notar cuando alguien intenta subirle el ánimo, aunque sea con boludeces? Yo sí, me doy cuenta rapidísimo, es muy fácil. Entonces, estaba pensando, ¿qué tal si mañana nos vamos a la tienda de té? ¿Qué piensas? Por supuesto que podemos. A la misma hora que hoy, ¿verdad? Sí. De acuerdo, señorita Mizuno. Ah, señorita Mai, bueno, señorita Mizuno. ¿Por qué hay silencios incómodos entre ellos? Se agarran y se dan un beso ahí con lengua. No, nos vemos mañana. Sí.
A dormir. Mai ya está grandecita, ahora que lo pienso. Hoy fue un día divertido, desearía que cada día fuera así. Él es una persona muy amable y agradable. Nunca conocí a alguien como él antes. ¿Nunca? Y se escucha. ¡Nunca! ¿Quién habló? ¡Una puta espada! ¿Ah, que sí? ¡Ah, mi cabecita! El super sida me está agarrando vuelta. No, nunca tengo sueño. Me dormí. Así que, como verás, te sentirás como si estuvieras dentro de un sueño. Ah, pero eso está bien. Es a mí a quien escucharás. Y yo escucharé a través de ti. Todo aquello que tú veas, yo lo veré también. Y de esa manera, puedes hacer lo que quieras. Solamente olvidarás un poco de... ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¿Qué es lo que estaba soñando? No sé, pero alguien me está asustando, por cierto. Vámonos. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Ah, esto es de Molinete. Probablemente cayó de su bolsillo. Cuaderno de notas. Esta nueva vida que Dios me ha dado. Este nuevo nombre que él me ha dado. No tiene sentido. ¿Qué dice? El tipo es un enviado del Dios. Del Diosito. Nunca lo tendrá. Si yo... XXXX super porno. No importa cuánto busqué o cuán cansado esté, si no puedo encontrar a esa persona, mi existencia no tendrá sentido. ¿Cómo voy a mirarlo a la cara después de todo lo que él hizo por mí? Es por eso que tengo que encontrar a esa persona. Él me lo ha pedido. Esa fue su última voluntad y yo debo cumplirla. Es mi deber. Yo lo juré con mi vida. Bueno, también puede ser metafórico de que Dios me dio la vida, pero no necesariamente literal y que sea un guardián. Es como que yo salga diciendo, oh, gracias a Dios que estoy bien. Y no es que Dios me haya hecho algo. Hoy ellos me llamaron. Estaban inaugurando la gran biblioteca. Acepté la invitación y terminé siendo retratado. Qué buena. Ah, ¿por qué acepté tal cosa? No importa cómo lo vea, no importa cuántas veces vaya allí. Todos así siguen siendo tan desagradables como antes. Todos son igual que ella. Detesto este lugar. Lo detesto. A ver, siguiente página. Lo detesto, lo detesto, lo detesto, lo detesto. Ahí clásico de que se está volviendo loco. También me han dicho que ese está allí. Parece que él en verdad prefirió hacerlo. Él decidió poner fin a su vida. Un suicidio. Solo para molestarme. Ahí. Cuando se entera que me pegó un tiro en la cabeza, se le va a joder el día. Ah, qué divertido. ¡Pah! Balazo. Y yo no. Y yo me salvé. En verdad, debo odiarme aún más todavía. Aprovecharé esta oportunidad para recolectar información sobre él. Me imagino que está escribiendo y dice, oh, voy a escribir él con otro color. A ver, a celeste. Bien. Biblioteca con rojo. Bien. Sin llamar la atención de nadie. Me da curiosidad, es todo. Es gracioso, pero no entendí una mierda lo que está hablando el tipo este. Estoy perdido en el bosque. Pero, de hecho, no es tan malo. Me recuerda a mi niñez. Probar toda clase de insectos. Es cierto, este tipo morfaba bichos. Creo. Hongos venenosos. Ah, la vida natural. Tengo problemas intestinales desde entonces. Tal vez intente esa receta que you... ¡Oh! ¿Quién le enseñó? YouTube me ha enseñado. Te lo agradezco. Ah, que ya sé que no es YouTube, pero... Vale la pena pensarlo. Así fue como nos encontramos. Y estoy tan agradecido de haberte conocido, maestro. Ah, está contando su historia antes de conocer al maestro. Creo. Hoy conocí a mi otro compañero. Intentó morder mi oreja derecha. Sabía que él era diferente, pero que le daban los fetiches orejitas, esa cosa. También era extrañamente alto. Sé que él es uno de los primeros junto a ella. Ambos están cubriendo una parte de su rostro. ¿Coincidencia? Maestro, ¿por qué no dijiste nunca a quién debo buscar? ¿Se parece a ti? ¿Es un chico? ¿Una chica? Era Oak, lo mandaba a buscar. ¿Se parece a ti, maestro? ¿O a tu difunta esposa? No lo sé. Simplemente ya no lo sé. No es correcto leer las cosas de alguien más, pero aún así,
¡Me la suba! Hay marcas de lágrimas en estas hojas. ¿Se pueden dejar marcas de lágrimas? Bueno, capaz, como mojado. Y salado el agua. Hay algo más, unos papeles pequeños. No es correcto leerlo. ¿Qué cosa? Colecta de firmas de famoso dibujante. ¿Qué es lo que dice? Las letras tan pequeñas. Una colección imposible de perderse. Año moderno, mujeres. ¿Qué dice? ¡Perverso! Ojos, piernas y más porno. ¡Porno, porno! ¡Todos de 1 a 5! ¡Placer! ¡Porno, porno, porno! ¡Dios! El resto son diversos dibujos obscenos y... ¿Qué dice? ¡El tipo está loquísimo! ¿Qué es exactamente lo que acabo de leer? No, May, sos muy joven para aprender eso. El tipo ya va con su mano propia. ¡Ay, le diste la mano! ¡Qué pequeño problema que tenías! Ahora anda a lavártela. Lo tengo merecido por las cosas que no me pertenecen. Pero aún así, el fleco se da la manivela todo el día. Creo que... mejor lo guardo. Para mí mismo. ¡Adiós! No. Ítem, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El libro de notas. Esto personalmente pertenece a Kiyoshi. ¿Kiyoshi está? Nunca... Ah, cierto. Dio partituras. Le devolví las hojas raras. El tipo son manivelas. Bueno, voy a dejarlo por acá. ¡Oh, Kiyoshi! ¡Kiyoshi! ¡Kiyoshi es un perverso! ¡Ah, oh, Kiyoshi es un perversito! ¡Kiyoshi ya me cayó bien! ¡Es un perverso! ¡Kiyoshi le da la manivela! No se me ocurre cómo hacer la portada, pero ya se me ocurrirá algo. ¡Madre de Dios! ¡Oh, se me viene a la mente una portada muy, muy, muy mala, muy perversa! Pues yo me imagino que Kiyoshi siendo tan perverso como eso, teniendo dibujos, mangas y no sé qué cosa, tiene la biblioteca porno ahí guardada, donde está el puta libretita. Ahí a Kiyoshi todo feliz. Y hay una nubecita imaginando a Mai semi desnuda. ¡Ah! Me lo imagino Kiyoshi así. Una risa nos pegamos ese día. Bueno, en fin. Nos vemos hasta el siguiente video, gente. Nos vamos al departamento hoy. Supongo. Porque me estoy clavando la serie entera acá. Llevando dos, tres capítulos acá metido. Así que bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Se cuidan, gente. Bye.